Buenas, bienvenidos nuevamente a máquinas Linuxeras. Mi nombre es Ubaldo. Y voy a hablar de Manjaro porque ha sacado una versión inmutable. Ayer sábado estábamos hablando de eso en el directo. Y dije, bueno, voy a probarla. Y probé a instalarla en el equipo físico, en el i3 de cuarta generación. Y no levantó. Entonces, bueno, me vine a máquina virtual. Ellos decían que podía ser en VirtualBox y todo lo demás. Y bueno, está instalada, pero dije. Mm, voy a, a mostrarles rápido. Vamos a ver, manjar inmutable para que vean, no la voy a instalar completa aquí, pero para que más o menos vean eh, cómo es la instalación. Uh -huh. La hizo bien en Nome. Se puede migrar a, a Plasma después de que estás adentro con un deploy. Ok, vamos a buscar aquí a 64. a darle terminar acá. Ah. Mmm, a, ir a configuración a ver si me acordé. Ah, lo mismo que hice en el otro. Bueno. Eh, voy a agregar otro disco. Eh, tienen que ser mínimo, creo que como 50 gigas. Voy a crear un disco que se llame. Se me olvidó montarlo otra vez. Eh, vamos a montarle 60 gigas. 60. Eh, terminar. Ok. Y voy a borrar este de 8 gigas que nos está usando. Borro. Vamos a ver en general qué otra cosa. Vamos a ver por aquí que es más fácil. Eh, vamos a ponerle 4 gigas porque es nada más para probar levantarlo. Eh, vamos a ponerle que hasta 256 megas de video. Mm, sistema TPM. Ajá. A ver, me acuerdo, aquí es donde va En almacenamiento El disco General Óptica Vamos a quitar disquet y habilitar EFI, ¿por qué habilitar EFI? Porque no levanta en Legacy Ellos lo ponen en su En su documentación Ah, bueno Vamos a poner aquí el número de Procesadores Vamos a ponerle Cuatro la máquina que hice arriba para prueba que está corriendo, miren, la hice un poco más grande. Tiene 6 GB y está con 5 presores. Aquí lo que quiero es que vean un poco cómo levanta el, el instalador. No sé cómo vamos a levantar las dos máquinas. que okay, van no, está. En modo EFI. Esperar que cargue el instalador. Cargue automático. Y es bastante, oye, lo veo bastante intuitivo, bastante sencillo, muy pocos pasos, pero monto una base limpia. Eh, ellos están usando eh, algo de nombre ArcDep para, para el manejo de las imágenes. Eh, vamos a esperar. Y ven ya este es el instalador uno escoge el idioma eh, continuar co aquí por ejemplo yo como mi teclado está en inglés eh, seleccionan todo el disco en este caso no estoy mandando encriptarlo de prueba confirmar vuelven a confirmar acá y ya comenzó a instalar cuando termina dice reiniciar eso es toda la instalación yo lo vi que la simplificaron mucho. O sea, está bastante sencilla. Vamos a apagar esta máquina y vamos a venir a la otra máquina. Okay, esta es la máquina que ya estaba, vamos a decirlo así, montada. Claro, yo monté algunas cosas y vamos a echarle un ojo. Claro, eh, se pueden montar contenedores con Distrobox y si venimos acá, eh, como que va a tener que eh, esto es lo que los contenedores se crean con esta box box body eh, debian fedora estos contenedores los mandé a crear yo y vamos a ver cómo y only off, y todo lo demás ya estaba miren que no hay ni navegador bueno vamos a buscar un par de cosas aquí extensiones Vamos a buscar el gestor de extensiones. Ok. Y qué otra cosa. Oye, vamos a buscar un navegador. No hay ninguno. Vamos a ver si aquí está Chromium. Y bueno, vamos a ir echándole un ojo claro, según el contenedor va a cambiar la base eh, este contenedor está hecho con Fedora y este con Debian 12 el kernel que sí se comparte es el 6.9.12-1 eh, NOME 46.3 que es la versión de NOME que, que, que se está corriendo acá si venimos para acá tema Detalles del sistema. Ven, me 46 corre sobre Wayland. Bueno, 6 GB que yo le asigné y el disco 64 GB dice que le asigné a 64 bits. Y bueno, es una máquina virtual. Entonces, este del de, de Ryzen 5, que son 12 núcleos, yo le asigné 5. Porque quería que, bueno, corriera rápido el, la muestra que estamos haciendo. Eh, entonces, como vemos acá... Está usando ahorita 2.16 gigas de los 6 que tiene asignado. Ojo, no es con eso que levanto. Se creó una swap. Ojo, que no la creó como partición, creo que es, eh, es eh, o ZRAN o swap archivo. Eh, miren, 60 gigas completos se agarró para... No creo home. Y bueno, creo de un 1021 megas, un giga más o menos, creo el boot. Ok. Bueno, miren que pueden variar un poquito de, claro, de cuál levantó primero, cuál levantó después. Cuando yo levanté Debian y lo hice, mira, 1899 megas. Y bueno, Btop lo monté dentro de un contenedor de Fedora. Eh, según esto, ahorita está usando 2.06 GB. El uso del procesador, 11% de los 5 núcleos está bastante bien. Y bueno, de la SWAP, 1.26 MB. Mm, claro, está haciendo la descarga del programa que se está instalando. Y ojo, que mm, me pasó lo mismo con, con Vanilla OS y es que las inmutables están montando en sus bases o sea aquí esta es base de manjaro y vanilla es base de debian están montando bases mínimas de nombre lo que está haciendo que no me consuma mucho menos y se sienta más liviano porque no instalan todo lo que se acostumbra a montar porque el concepto es todo lo demás hacerlo mediante flatpak si nosotros nos vamos a ver eh, cómo monto a un usuario las aplicaciones que va a necesitar acá por flatpak. Ah y si yo soy un poquito más avesado y me gustan otras maneras, bueno para eso tienes eh, distrobox. Eh, miren que todo esto está abierto con distrobox y vamos a verlo acá. Ellos crearon, bueno vamos a irlo viendo acá esta herramienta que ellos la llaman boxboy. Eh, miren aquí está el de Debian que tiene, dice que hace 42 minutos más o menos fueron levantados ah mira te dice cuánto el procesador está usando el contenedor 1.99 eh, memoria 0, 0.00 0.05 de, de la memoria y 0.07 así más o menos ves cuánto estás usando con los contenedores Claro, aquí puede ser un poco más porque tengo dos contenedores abiertos de Fedora. Tengo este y tengo este. ¿Y cómo crea uno? Bueno, ¿de qué lo quieren? Hay cualquier cantidad. Miren, está Alma Linux, Alpine. Eh, están inclusive los de Amazon. Centos, Crystal. Debian Fedora Gentoo Cali Oye esto de Cali está interesante porque imagino que aquí se traen los repos de Cali donde están todas las herramientas de eh, para hacer pentesting Entonces si alguien no quiere si alguien quisiera tener una distribución de uso diario pero tener las herramientas de Cali para algún trabajo en específico pudiera tener instalado su manjaro inmutable y cuando necesita ser pentesting, levanta el contenedor de Cali de con las herramientas que necesite. Desde ese punto de vista está bastante completo. La, y se, se puede, la idea puede ser más interesante. Ok, KD Neon, OpenSUSE, Oracle, Red Hat, mmm, Rocky, Ubuntu, Void. Oye, se, ya está de Vanilla. Oye, eh, mm, Se lanzaron todo un trabajo. Miren, pero, miren que el de está hasta el 22.04. Todavía no están en 24.04. Mm, mm. Ah, miren, Void, si lo quieren usar con Helix o si lo quieren usar con librerías musli. Eh, oye, está... Ah, hay todo un juguetico. Está es un juguetico. Y miren que de Debian, yo monté la 12, presta la 11, la 10. Está la Wisy inclusive. Entonces la gente puede decir, ¿y para qué yo voy a querer Wisy? Oye, porque eso sí puede suceder, que alguien tenga algún software que corre en una versión muy vieja de PHP, que es la Wisi. Y dice, oye, yo no hay, yo tengo un equipo todavía allí agarrando polvo con wi por por algo que tengo ahí instalado. Y tú dices, bueno, ¿qué, qué, una alternativa podría ser? Eh, montar un contenedor y migrarlo acá. Y aquí mantienes tienes tu software principal listo y simplemente en un contenedor metes la 107, 108, 109. Claro, la 7 fue la última estable, la última LTC. Y después 8 y 9 ya son las. Vamos a ok, sí, decirle Las que vinieron de actualizaciones Continuas Alpine Bueno, versiones 3, 19, 18, 17, 16 15 mm. Vamos a ver cuál podemos montar Que Vamos a montar esta de acá. Vamos a ponerle OpenSUSE. Y miren, él por defecto toma el home. Si tú quieres que te use el por defecto otras carpetas, la puedes asignar. Yo creo que es práctico en ese sentido. Distrobox que use por defecto el home. Eh, vamos a ver. Aquí yo creo que esto ya terminó. No, ya todavía está instalando el gestor de extensiones y... Bueno, eso ya, eso ya no es culpa, eso puede ser un poco más culpa aquí del Internet que de... A ver cómo está. Recursos. Eh... Sí, no, el disco está... Ah, hombre, el Internet está... Ah, bueno, con Flatpak no se la lleva bien aquí. Según esto, ya estamos usando 2.6 gigas y bueno, la, la swap apenas se está usando. Y si vemos los procesos, bueno, todo lo que está levantado en Distrobox es que no hay mucho. O sea, claro, los IDEBU, PyWAR, Potman que, que lo utiliza Distrobox, ZSH. Y poco más. Vamos a echarle un ojo primero. Yo de ofimática monté un liofi. Eh, Manjaro, entre sus opciones, tiene la recomendación de usar. Oye, se lo trajo en español de una vez. Ni siquiera. Por lo general, ahí me toca venirme acá y poner el idioma español. Aquí se lo trajo de una vez. Alguien estos días me decía que le gustaba más FreeOffice. Yo FreeOffice, creo que hasta un video le hice alguna vez de, de OnlyOffice, FreeOffice, los vi un poco cada uno. Claro, a mí lo que me ha gustado mucho de OnlyOffice es la posibilidad de crear la nube como un estilo de Office 365, pero con OnlyOffice. Me, me pareció un resultado interesante. Tengo que, que montar una para probar, para, para ver realmente qué tan bien va. Y 3.8. Eh, mm, tomando en cuenta que miren, estoy... Ah, no le he dado a crear acá. O sí le di. No creo que no le había dado. Bueno, ya instaló Chromium. Vamos a abrir Chromium. Oye, yo lo que no entiendo es por qué se tarda tanto en instalar el gestor de extensiones, que es algo relativamente pequeño, hasta donde yo recuerdo. YouTube. Flatpak está haciendo bastante mejor la, la implementación de los temas. Miren que Chromium activó el tema oscuro que yo lo había, yo había activado el tema oscuro aquí. Ven. Y Chromium ya, ya, ya lo toma por el. Eh, por el módulo de, del sistema directamente. Bueno, si esto es a lo que estaba montado ayer. Oye, como es una máquina virtual, no me da mala vida en ver cómo le va a 4K o a no sé qué o a no sé cuál, porque... Bueno, aquí está todavía con gestor de extensiones. Aquí está haciendo algo que está necesitando activar. Para ah, pero no me lo ha tomado. Vamos a probar con otro. O sea, no tengo ganas de pelear con este. Vamos a agarrar el de Ubuntu a ver si lo monta. Eh, vamos a agarrar 2204 y ¿Qué, cree este? ¿Qué está creando aquí? no sé vamos a volverle a dar crear vamos a crear el de Ubuntu eh, ya monto al gestor Ubuntu 22.04 crearlo No sé, no debería afectarlo, digo yo, tener estos contenedores abiertos. Vamos a cerrar a ver qué hace. Vamos a cerrar este contenedor. Y vamos a cerrar este contenedor. Esto ya instaló. Vamos a cerrarlo. Me confunde tener aquí esto y enme montar dash to doc para no confundirme con, con, con mi propio doc del dash to doc. Instalar. Pues sí, espero que no tarde tanto. Ok, ya lo tomó allí por defecto. Para no tener que estar yendo a las esquinas como estoy en máquina virtual, eh, vámonos a este. Y este también voy a fijarlo aquí. Vamos a abrirlo. Y vamos a crear uno. Vamos a crear el de Ubuntu. Vamos a buscar aquí Ubuntu 2204 y crearlo. Ah, no sé yo hice un deploy hace rato que es un deploy o sea dice esto que está acá no, no, no. esta que es para actualizar la imagen no sé si cuando yo corro esto vamos a hacer un reboot en, en las inmutables eso es una de las cosas que a la gente Menos le puede gustar que. Mmm, como son imágenes, cuando tocas la imagen, muchas veces te toca eh, reiniciar para que tome los cambios. A ver. Bueno, lo que voy a aprovechar entonces es levantar un fast fetch. Eh, cuando levante el sistema, para ver más o menos cuánto consume de recursos. Hay que recordar que esto está en. en vamos a decirlo así en alfa en pruebas. no voy a esperar que esté sin dar errores la idea de esto es que la gente lo prueba que el, que la gente de manjaro pueda tener un, fa, un feedback Distrobox, box enter fedora si no me recuerdo Venga, está levantando el container de fedora Adfets. Y con el contenedor abierto y todo, 986 megas. Ok, eh, yo lo veo bastante bien en esos 986 megas. Ubuntu. Ubuntu, a ver si así lo toma. Oye, porque es que yo no me acuerdo que tardara tanto en levantar el. Porque él levanta como una terminal en que. Bueno, yo lo voy a dejar allí. Ah, aquí está, ven. Ahí levantó ya la terminal en que comienza a crear la configuración. Que esto no es más que un DistroBox Create y el, y el contenedor. O sea, están creando. Se, ¿Qué es lo que nos está evitando esto? Ya nos está evitando hacer el trabajo de creación todo manual. Si no te sabes, DistroBox Enter, el nombre del contenedor, tú le das acá y él te abre un contenedor, ven. Del que estén, a cerrarlo. Puedes actualizar los contenedores desde acá, ok. Bien. Puedes ver las aplicaciones que están. Eh, si tienes un RPM y lo quieres instalar dentro del contenedor, te lo permite. Y puedes hacer clonaciones. ¿Clonaciones por qué? Porque tú puedes a lo mejor crear una base de un contenedor para hacer pruebas. Eh, lo tienes a punto y dice, bueno, voy a, necesito uno de, de, de desarrollo. Lo clonas, lo caes a golpes, lo destruyes y si, de, y si después se daña, lo eliminas y sigues teniendo el original. ¿Ok? O si creaste uno de desarrollo, tienes todo funcionando y lo quieres pasar, vamos a decirlo, sea producción, lo clonas y dejas el clonado en producción eh, para una fecha tal o te sirve para tener eh, fechas diferentes de algún proyecto que vayas avanzando. Yo, Distrobox siempre lo he dicho: Distrobox no no le veo que el usuario de ofimática le vaya a sacar mayor gusto. Pero, oye, por ejemplo, si alguien es desarrollador, eh, trabaja en IT, quiere tener módulo, eh, ambientes de prueba y todo ese tipo de cosas, funciona. Eh, Oye, yo lo veo muy práctico para alguien que está estudiando y quiere aprender de Linux, pero quiere conocer las diferentes paqueterías y en vez de estar montando todos diferentes en cada distribución en una máquina, ojo, no es lo mismo, pero eh, sí le sirve de base. Si abro por NeoFetch y para que vean, yo puedo abrir más de un contenedor, yo puedo hacer DistroBox, Enter. Fedora y hacer un Vtob que ya tenía instalado. o oh, están así que yo puedo hacer un distrobox en Debian y hacer un sudo apt install. Eh, creo que Vtob también está aquí por defecto. Vamos a ver. Ok, y después hago un backup. ¿Qué error estará dando? Keynot found. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar con htop. Algo curioso pasó. Habría que ver por qué. Porque miren que en el, el contenedor de Fedora sí levantó. La creación de los contenedores tarda. Y de hecho, el, est estos dos se tardaron un rato largo. Eh, del resto esto está muy crudo. O sea, no es una distribución que les vamos a decir. Ah, bueno lo otro que tienen acá es que ellos eh, están diciendo o, 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 o dieron la opción en en la documentación que publicaron en el foro eh, de que tú puedas eh, switcharte a otra imagen entonces con un sudo arte Claro, no lo voy a dejar correr completo porque obviamente se va a tardar un montón. Manjaro. Esto es un poquito como el rebase. No sé cuántos de ustedes um, se acuerdan del rebase en silver blue para Kinoid. Pero ese es el concepto. Claro, estoy leyendo que ellos dicen que también hay que cambiar en ardec.config eh, el repo de imagen por defecto. Vamos a verlo aquí. Eh, lo que me extraña es eh, nano. Ardec. Amiga, es que no está instalado nano. <laughs> arde guión config nada más. eso es correcto bueno vamos a probar si me está dejando si me va a dejar montar en la imagen que eso es una de las dudas que, que yo tengo de cuán cuán in, inmutable vamos a ver si va a dejar montar aquí nano pues sí, lo dejo montar. Ok. Ellos dicen que aquí se debe cambiar repo default image. Repo default image. Ok. Se debe cambiar este que dice test por el que dice KDE. Ok. Y después hacer el deploy. Vamos a hacerlo total. Esto es temporal y lo más que se puede romper. Control O, control X y vamos a... No lo dejo. Bueno, sudo. Eh, Argdept. Deploy. Test. Miren que lo pone. Ahí mismo dice que esto es test. Yo... Estoy haciendo hincapié en esto porque. Mmm, o sea, no, les no es algo que les recomiende que monten ahorita en una máquina producción. Aquí, porque, bueno, estamos trasteando y jugando. Entonces, claro, él tiene que mover toda la imagen. Esto no sé cuánto tardará. Vamos a ver. 12 minutos. Ah, bueno, ya este. Mmm, este fue el que monté ahorita, fue el de Ubuntu cerrarlo acá, vamos a tenerlos todos en un solo sitio para que sea más cómodo eh, distrobox enter. Eh, vamos a hacer un sudo apt install mm. a ver si está No, con sí. A montar NeoFetch. Neo ok. Ahora, si me está dejando mover, claro, habría entonces que ver, o tendrían ellos que documentar esa inmutabilidad sobre qué carpetas son. Porque miren que, por ejemplo, yo ahorita pude modificar el ardec.config que ellos mismos mandaron, mandan a cambiar, yo tengo la, la pantalla derecha, tengo la documentación abierta ahorita, eh, hablan también de que uno puede construir sus propias imágenes, pero, mmm, oye a mí lo que más me gustaría es, que me dijeran cuáles son las carpetas bueno es que se nota que ellos mismos dicen que están crudos bueno, estoy hablando estoy leyendo ellos hablan de la instalación usando quemo usando virtual box al parecer hubo gente que no que yo no quiero usar ese, yo quiero usar el otro bueno. oye monta bastante este fast fecha aquí vamos a ver cómo va este de miren va bastante bien cualquier cosa vamos a dejar que esto corra acá lo pauso 10 minutos y, y reiniciamos para ver si levanta Plasma. Aunque les digo que me gustó mucho cómo está esta base. Claro, me imagino que mantendrá los contenedores, pero ¿qué pasará, por ejemplo, con el, con el software extensiones? Extensiones es algo que uso netamente en nombre. Okay, entonces, cuando está montado en Flatpak, en Plasma no tendría sentido, pero OnlyOffice. Si sí es un software que tiene sentido, hay 2204-6912. Bueno, aquí le hay 1555. Vamos a ver aquí qué pasa. Si también me falla, no vaya a ser que lo que no me deja es levantar betop en más de una instancia. No debería. Me está dando el mismo error. Bueno, habría que sentarse a ver de qué es ese error. Ah, como que es algo con el lenguaje. Por favor, ubica tu lenguaje, porque dice, claro, dice. Por alguna razón no me creó o no me formateó el lenguaje en el contenedor cuando lo creó. Ok, mira. Eh, esas cosas pasan cuando se lo están desarrollando porque a lo mejor todas las, todo lo están haciendo sobre las pruebas de las bases en, en inglés y yo monté en español. Y allí puede que en algún punto no se haya instalado el idioma en los contenedores y me esté dando ese error. Vamos a ver si eso se puede arreglar desde acá. ¿Qué sucede si yo le digo que me hago un upgrade el, de la caja? ¿A que le dice el upgrade fue a la de Debian. Vamos a salirnos, vamos a volver a entrar y vamos a ver si con el upgrade. No, no, sigue dando el error. Bueno. Pero si sí, algo tiene que estar viendo. Porque aquí en algún momento me estoy diciendo, oye, pero es raro, no me lo di en este contenedor. Sí, me lo di en este contenedor. Pero le sigo insistiendo a todos. Esto todavía está en prueba. Ocho minutos. Bueno, yo voy a poner una pausa. Espero que termine de, 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 hacer, de hacer ese download para que haga el revés y sí. Ok, perfecto. Ya terminó, hizo la descarga, movió estos módulos. Yo voy a hacer la prueba de reiniciar. No estoy seguro si el cambio que hice en, en la base donde modifiqué el... Eh, ¿Cuál era el...? Ah, que moví esto para acá. donde modifiqué cuál era el...? el el origen como tal eh, lo habrá tomado vamos a ver aquí el arc, arc de config si no bueno lo volvería a cambiar y así una vez veo si mantuvo el cambio de nano no Hey, tuve que cortarlo un poco se tardó en iniciar oye no me dio chance de leer porque vi que había como dos imágenes en el en el grupo de inicio vamos a ver y, y se está tardando un montón No sé si se dieron cuenta que cuando iniciamos había. Eh, de hecho, lo voy a reiniciar después de que veamos que, cómo entra. Ah, miren, aquí está Plasma ya. Entra por defecto también en Wayland, si se dan cuenta. La clave de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La súper segura que usamos en las pruebas. Eh, y vamos a ver qué mantuvo y qué no. Ojo, tal vez eso es una de las grandes ventajas de. Ah, miren, aquí está. Aquí está Chromium, que yo lo había montado. Está OnlyOffice está, está el BoxBoody. Están los contenedores que cree. Ven, el de Debian, Fedora y Ubuntu. Y vamos a ver si quito. Pues sí, lo quito. Quito. Ah, no, miren, aquí está el gestor de extensiones. Que eso ahorita no tendría sentido. Claro. A ver, aquí dice que hay actualizaciones Me imagino Ok, sí, que se las va a traer por Discover eh, me ver aquí algo Ah, para que ustedes vean En En Nome no estaba Instalado el módulo que me permitía Ver las miniaturas Para, para Ok, aquí me dice que puede. Actuar. Vamos a decirle que actualice esto. Vamos a ver cómo le va ahora con el Office. Ah, bueno, tal vez cometí el error. Vamos a bajar aquí. Vamos a abrir la terminal. Eh, Distrobox Enter Fedora eh, ¿y Algo está diciendo, tapan, tapan Oye, vamos a ver Distrobox Enter Ubuntu Claro, por lo visto sí casa los contenedores con la imagen anterior. Y cuando trato de entrar, él trata como de actualizar. Vamos a dejar que los actualice. Entonces, vámonos acá. Vamos a tratar de abrir el Debian desde aquí. En si todos dan. Todos dan un error que tiene que corregir algo. No es tan, con lo, Como que le va mejor con los. Con los Flatpak que monta que con. Que con los contenedores cuando haces el rebase. Claro, el asunto es que ahorita no hay una ISO como tal. Vamos aquí a favoritos, preferencias. Si la esto que de YouTube, vamos a ponerle un modo oscuro. Quiero ver si. Mira, aquí no lo tomó. En ese sentido está como mejor casado con. Ah, no, sí lo tomó. Ya estaba hablando mal de yo de plasma. Que lo uso diario, pero es que a mí no me gusta mucho como implementa ese tipo de cosas. Ok, máquinas linuxeras. Y vamos aquí abajo. A ver. Bueno, vamos a darle pausa a esto antes de que comience el asunto. Dar audio por ahí. Oye, espero que el internet no se me caiga porque comenzó a llover fuerte aquí en Caracas. Bueno, a este le falta poco, vamos a esperar. Claro, algo cambió en la manera en que cambia alguna de las rutas de cómo está las cosas y da este error, esta advertencia que tiene que refrescar algo tiene que acomodar acá en room user center ok, este era a ver si lo acomodó y aquí dice que lo está volviendo a crear ¿Este cómo está? No, yo... Bueno, por lo visto con estos errores que están... Yo aquí entraría, detendría los... Vamos a borrar la caja. Vamos a borrar la de Fedora. Y vamos a borrar esta caja. Y vamos a ver, las debería haber borrado todas. Vamos a ver si de verdad las borró. Pues no. Bueno, vamos a entrar aquí. Vamos a decirle si es que le hago. Mm, no. cual me deja detener. Lo quiero detener el... Caja borrada, caja borrada, caja borrada. No, yo voy a crear una. Voy a crear una que diga Debian. Bueno, Debian 2 y ya yo sé que este Debian 2. Ok, Debian. Y me dice que está tratando de hacer algo con el de Fedora. El rebase como que no le fue tan... Bueno, el rebase no, el deploy no le fue tan... Tan bien. A ver, mientras esto corre acá. Vamos a subir. Sí tengo... Ok, esto actualizó. Vamos a ver aquí en la tienda cómo quedaron los. Ok, aquí quedó flat ¿Para que esas actualizaciones que, que vimos ahorita eran unas actualizaciones a nivel de flat Pack. El de extensiones extensiones. Que es este que está acá vamos a eliminarlo porque si en teoría estamos en plasma este gestor de extensiones no tiene mayor sentido y vamos a ver cuánto le falta a esto Voy a ponerle pausa un momento mientras termina de descargar ok ya lo terminó pero oye no veo que lo haya creado acá a la herramienta le fue mal con este es que no lo a ver será que lo volvió a montar acá Bueno, no voy a dejarlo hasta acá. Porque como les dije, eh, esto está en desarrollo, puede dar errores. En no me funcionó bien. Y miren que pusimos a hacer el deploy y lo que me falló es que las imágenes creadas se eh, están dando un error. Posiblemente lo mejor va a ser borrarlas, volverlas a crear y todo lo demás. Pero como todo, es cuestión de ir probando. De todos modos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.